La celebración de la Eucaristía es siempre alabanza al Padre, por Jesucristo el Hijo en la unidad del Espíritu Santo. Hoy, solemnidad de la Santísima Trinidad, proclamamos el misterio del Dios revelado, Dios de comunidad, Dios de personas, Dios de amor. Bendito sea Dios Padre y su Hijo unigénito y el Espíritu Santo, porque ha tenido misericordia de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, celebramos pues esta solemnidad luego de las fiestas de Pentecostés y nos ponemos pues en la presencia de ese Dios que quiere mostrarnos su unidad perfecta en tres personas, un solo Dios. Vamos pues a ofrecer esta Eucaristía por todas nuestras intenciones y comenzamos pidiéndole perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Los ángeles y santos, alabemos y glorifiquemos a Dios, Padre Todopoderoso, por su Hijo Jesucristo, en la unidad del Espíritu Santo.
Dios Padre Todopoderoso, que has enviado al mundo la palabra de la verdad y el Espíritu de la santificación para revelar a los hombres tu admirable misterio. Concédenos profesar la fe verdadera, conocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar su unidad todopoderosa. Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, llevando en las manos las dos tablas de piedra, como le había mandado el Señor. El Señor descendió en una nube y le hizo presente. Moisés pronunció entonces el nombre del Señor, y el Señor, pasando delante de él, proclamó: Yo soy el Señor. El Señor Dios, compasivo y clemente, paciente y misericordioso y fiel. Al instante Moisés se postró en tierra y lo adoró diciendo: Si de veras he hallado gracias a tus ojos, dígnate venir ahora con nosotros. Aunque este pueblo sea de cabeza dura, perdona nuestras inquietudes y pecados y tómanos como cosa tuya. Palabra de Dios. Bendito sea Señor para siempre. Bendito sea Señor Dios de nuestros padres. Bendito sea tu nombre santo y glorioso. Bendito sea en el templo santo y glorioso. Bendito sea en el trono de tu reino. Bendito eres tú, Señor, que penetra con tu mirada los abismos y te sienta en un trono rodeado de querubines. Bendito sea, Señor, en la bóveda del cielo. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, estén alegres, trabajen por su perfección, anímense mutuamente, vivan en paz y armonía, y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con el saludo de paz. Los saludan todos los fieles. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Palabra de Dios. Palabra del Señor.
Bien, hermanos, celebramos este misterio de la Santísima Trinidad. Un gran misterio, pero un misterio que el Señor ha querido ir revelando progresivamente desde el comienzo de la historia de la salvación. Por eso la primera lectura del libro del Éxodo que hemos escuchado hoy nos narra pues ese diálogo entre Moisés y el Señor, y donde Moisés le dice a Dios que a pesar de que él reconoce que el pueblo es un pueblo de cabeza dura, que es un pueblo de corazón duro, que le pide que nunca lo deje solo y que siempre avance con él, que siempre vaya con él en todo momento de la historia del pueblo de Israel. Dios pues hace realidad esa petición de Moisés, lo acompaña durante toda la historia de la salvación, y a través de los diversos profetas le va preparando para que cuando llegase el momento culminante enviar a su propio Hijo Jesucristo, para que a través pues de encarnarse por la gracia del Espíritu Santo viviera en medio de nosotros y nos concediera la gracia de poder comprender a plenitud este misterio que hoy estamos celebrando. De allí entonces que la carta de San Pablo a los Corintios, que hemos escuchado la segunda carta, entonces nos muestra cómo ese Dios que se fue descubriendo progresivamente se muestra como esa comunidad perfecta, como esa comunidad de amor que es la eterna Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso termina la carta hoy, el texto que hemos escuchado del capítulo 13, diciendo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con nosotros. Y eso es lo que todos los días tenemos que pedirle a Dios de manera especial, que esa comunión perfecta, esa comunión de amor de la Trinidad se pueda hacer realidad en la vida de cada uno de nosotros. Porque hoy San Juan nos dice en el Evangelio, tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo para que todo el que crea en Él pueda salvarse. Y es a lo que estamos llamados nosotros, a creer firmemente que Jesucristo es verdaderamente nuestro Salvador y que enviado por el Padre para interceder por nosotros ante Él, a través de la fuerza del Espíritu Santo, nosotros podemos alcanzar la gracia de nuestra salvación. Pero la Trinidad siempre será un profundo misterio. San Agustín tuvo una experiencia pues que la narra en sus escritos, donde cuenta él que un día estaba caminando por la playa y veía a un niño abriendo un hoyo en la arena, y ahí iba hasta el mar, agarraba agua y iba a echarla en el hoyo. Y San Agustín le pregunta al niño que qué es lo que está haciendo. Y el niño le dice que va a meter el mar en ese hoyo. San Agustín le dice que eso es imposible, que nunca va a poder meter el mar en ese hoyo. Y el niño le dice, tú tampoco vas a comprender nunca a plenitud el misterio de la Santísima Trinidad. Y el niño desapareció. Eso también es una enseñanza para nosotros, que quizás no llegamos a comprender en plenitud lo que significa que nuestro Dios es un solo Dios en tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero lo que sí sabemos, y lo sabemos a plenitud, es que ese misterio de amor, de unidad, de perfección, que es la Santísima Trinidad, lo vivimos ahora nosotros en nuestra vida, porque Dios se ha revelado a través de Jesucristo, y con la fuerza del Espíritu Santo, nosotros podemos conocer que Dios es nuestro Señor y que merece todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre.
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló con los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos al Padre por Jesucristo, su Hijo, en la unidad del Espíritu Santo. Oremos para que el pueblo de Dios sepa oír su voz y reconocer su presencia en la historia. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que la Iglesia, pueblo elegido de Dios, sea signo de su amor al Redentor, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el Padre haga sentir su amor a los pobres, a los enfermos y a los que están tristes, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el Espíritu Santo asista con la sabiduría al Papa, a los obispos y ponga su morada en todos los cristianos, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que la Santísima Trinidad colme de paz y de gozo a quienes consagran toda su vida a la oración y a la contemplación, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que la comunión de vida y amor de la Trinidad se prolongue en la vida de los que celebramos en la Eucaristía la Pascua del Señor, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios único y verdadero, omnipotente y misericordioso, tú nos has llamado a compartir tu vida en la comunidad de las tres personas. Escucha, Padre nuestro, la oración de tu Iglesia, que ora en el Espíritu Santo, en nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor, estos dones que te presentamos y transfórmanos por ellos en una continua vocación a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno,
que con tu único Hijo y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor. No en la singularidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sola sustancia. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, eso mismo lo reafirmamos de tu Hijo y también del Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas en la unidad de un solo ser e iguales en su majestad, a quien alaban los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales que no cesan de aclamarte a una sola voz. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecido con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su castísimo Esposo San José, los apóstoles, los mártires, San Miguel Arcángel y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda.
Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y la caridad de tu Iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Jaime José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de Dios paterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de este banquete de salvación. El cuerpo y la sangre de Cristo nos bendiga, nos guarde y nos fortalezca hasta la vida eterna. Thank you.
confesar nuestra fe en la Trinidad Santa y Eterna y en su unidad indivisible, concédenos, Señor y Dios nuestro, encontrar la salud del alma y del cuerpo en el sacramento que hemos recibido por Jesucristo nuestro Señor. A nuestra Madre del Cielo, la Virgen Santísima, con fe y devoción le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Que haga brillar su rostro sobre vosotros y les conceda su favor. Amén. Vuelva su mirada a ustedes y les conceda su paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Agradecidos por el inmenso amor de Dios en su Trinidad Santa, podemos ir en paz. Amén.